queridos eternos y queridas eternas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí el tío Semiaz repasando la actualización del día 9 de marzo de 2023. Vamos a ver si todo lo que nos dijeron que nos iban a implementar las noticias de ayer, pues lo han metido al juego o no. Ya os digo que hay una cosa que no me gusta absolutamente nada, vamos a comentarla pues a posteriori. Quedaros hasta el final del vídeo para descubrirlo. Pero antes de continuar, por favor, os pediría que me dejáis un like, os suscribieseis, le dieseis a la campanita para que no os perdáis de nada. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar Eternal Evolution. Y nos vamos al turroncete, al almíbar y a lo dulce, que es lo que nos gusta en este canal. Y vamos a empezar pues viendo si nos han metido en el reclutamiento a nuestro amigo Guan Yu, que nos dijeron que iba a estar aquí. Correcto, muy bien, tenemos a nuestro amigo Guan Yu. Como sabemos, le han cambiado un aspecto de su definitiva, que ahora se desplaza para poder activar a Aggradon. Lo vamos a revisar también, que eso esté implementado en el juego. Aquí nos vamos a nuestro amigo Guan Yu, y en su definitiva, ahora cuando dice que salta alto y lanza un hachazo pesado, aquí se traslada él, con lo cual activa a Aggradon y ganaría pues un escudo. Esto está bastante bien para el personaje. También han modificado el texto de nuestro amigo Norcion, ¿vale? En su definitiva, antiguamente decía aquí al final que podía usarla estando encarcelado, ¿vale? La habilidad que tiene Sorvali, pero ahora dice que lo puede utilizar en cualquier control, ¿de acuerdo? Da igual que esté estuneado, da igual lo que esté, él esté como esté, lanza su definitiva. Bueno, un buen matiz han hecho ahí. De acuerdo, vámonos a los eventitos que nos dijeron que nos iban a poner. Y aquí es donde vamos a ver la cosa que no me gusta absolutamente nada. Atención, la torre de gigante nos la han metido, que está pues muy bien, ¿no? Nos gusta mucho, es como un doble chillo, os digo yo, aprovecharlo. Guan Yu ahora mismo merece la pena, sí, si estáis empezando, no, obviamente. Pero para los que tengáis una cuenta avanzada para el equipo de vanguardias, Guan Yu, con este cambio que le han hecho, que puede aprovechar Aggradon, está muy bien. Entonces, por lo menos empezar a montarlo sacando alguna copia, os vendría bien. Y aquí está lo que no me gusta de esta actualización. Aquí está, señores. En el paso 1 tenemos a Guan Yu, en el paso 2 tenemos otro Guan Yu, pero en el paso 3, señores, tenemos un Mutagen 2. Antiguamente eran 3 personajes en cada paso, ¿no? Pero ahora en el tercer paso tenemos un Mutagen 2. ¿Qué problema gordísimo le veo a esto? Esto es un pay to win de manual. Esto es un pay to win de manual. Te cuesta 80 tiradas sacar el primero, 100 tiradas sacar el segundo, 120 sacar el tercero. En total son 300 tiradas. Ahora, las grandes ballenas, si esto se repite continuamente, cada 300 tarjetas limitadas que gaste un ballenote, te va a sacar un Mutagen 2. Entonces, las ballenas van a poder hiperevolucionar a sus héroes con este modo de torre gigante nuevo que han sacado mucho antes que el resto de jugadores. No me gusta nada este Mutagen 2 aquí, chicos. No me gusta nada. Nada en absoluto, chicos. Los que, ya os digo, compré muchas tarjetas, os hacéis este paso, y si la torre gigante fuese una vez al mes, tendríais un personaje hiperevolucionado más al mes que el resto de los jugadores, que solamente lo pueden conseguir pues en las tierras crepusculares. Este cambio me parece muy malo. Por 300 tarjetas, 80 más 100, 180 más 120, pues 300, y tendrías este Mutagen 2. No me gusta nada, horrible, me parece un movimiento feo, bastante feo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Quizá me toque a mí también tener que subir pues el número de tarjetas para llegar aquí. Ya veremos. El miércoles que viene, pues tomaré una decisión qué hacer con la torre de gigante. Hasta entonces, pues nada, disgustado. Bueno, también nos ha metido la Quantum Mimic Machine, nuestra máquina de imitación cuántica que tanto nos gusta, con Amuleto Prisma y con Norcion como premio gordo. Yo me he hecho tierras que baldías antes de hacer este vídeo, pues para tirar aquí las 3 tiretas con vosotros y a ver qué nos sale. A ver si nos sale un premio gordo en directo, estaría muy bien. Bueno, las tarjetas para empezar no está mal. Nos sale, nada, Eurulita, bueno, tampoco está mal. Y el tercero nos sale más rubelita. Bueno, no ha estado mal. Vamos a ir recogiendo. Y el acumulado, así ya como está, pues está bien. Los 5 dólares, chicos. Yo os digo yo, si luego sale alguna runa roja o eso, y un premio gordo sobre todo, sería totalmente recomendable que gastaseis los 5 dólares en la piedrecita esta amarilla de aquí para volver a llevarlo. Nada, aquí en evento no nos han puesto nada más.
y luego nos han implementado, vamos a ver, un nuevo comandante para cazadores, que efectivamente sí que lo han implementado, que está aquí Carmota, también he sacado uno, ha salido totalmente horrible, ¿no?, de habilidades y de héroes, ha salido feo de narices, pero bueno, estaremos haciéndole pruebas porque veremos si puede meterse en el meta, sobre todo estos triple S están pensados para el PvP, por el modo que tienen aquí de darle 20% a las unidades aliadas. Entonces, llevando tres cazadores, tus unidades ganan 20% más de habilidad, pues eso, de estadísticas, perdón. Entonces, lo probaremos. Vamos a hacerle pruebas a ver si con este comandante el equipo de cazadores puede hacerle counter a alguno de los equipos meta que hay actualmente. Puede ser, no lo sé. Igual, contra vanguardias, como los aleja cada vez que le pegas 5 básicos, no lo sé, no lo sé, porque 5 son muchos también, pero bueno, como son acumulativos, si tienes 3, solo tienes que pegar 2, 2 y 1, un básico al mismo objetivo. Habrá que verlo, chicos, le haremos pruebas. Y también nos han metido 3 piezas de equipo nuevo, 3 sets nuevos, chicos. Y esto lo vemos aquí, podemos irnos aquí para cotillarlo en fundición, ¿de acuerdo? Aquí seleccionamos un conjunto y en el triángulo ketosiano pues nos han puesto esto, un set en cada uno de los bosses. Ahora tenemos nuevo este set de aquí, Reventar, que nos dice que con 4 piezas más 15% de ataque y cada vez que el usuario lanza una habilidad a distancia inflige de 20 a 80% de ataque como daño verdadero al objetivo. Eso está bien, ignora su armadura. Cuanto más lejos está el objetivo, mayor será el daño. Por eso va de 20 a 80%. Si está al máximo de rango, pues le hará un 80% de daño verdadero como ataque al objetivo por cada habilidad que lanza. Puede estar bien, pero como son 4 piezas, ya no podría usar Glotón ni con Emma, ni con, no sé, esto pensándolo con Hunters, por ejemplo. Con Acina también está jugando Glotón, no lo sé. Habrá que, es que todos estos nuevos que son 4 piezas son difíciles de montar en gente, pero bueno, le haremos pruebitas. Tenemos también uno nuevo en la ruleta de la verdad, que es el Roer. Es un poco raro porque el set te da 40 de precisión por 4 piezas. Es poquísima precisión por 4 piezas, la verdad. Pero bueno, nos dice que el ataque básico de invocación elimina el 20% del escudo actual del objetivo. No puede superar el 100% de daño. No entiendo muy bien lo del ataque básico de invocación. El ataque básico de invocación no entiendo muy bien. Supongo que será el ataque básico de las invocaciones. Este set podríamos usarlo en Ampu. Podríamos usarlo en Ampu para reducir el escudo y ahí tendríamos, pues eso, un poquito de precisión para cuando explotan las invocaciones, ¿no? Sería un poco complementario. Le subimos a Ampu la precisión para que pueda tener más probabilidad de explosión. Y encima a los enemigos con escudo. Esto es pensado un poco contra vanguardia, ¿no? En el PvP. Porque en otro modo de juego, esto para el PvE, ¿qué monstruos llevan escudo? Muy poquitos, ¿no? Esto está pensado, pues ya os digo, contra vanguardias, por ejemplo. Y que las invocaciones les reduzcan el escudo a la vez que luego tienen más probabilidad de explosión. También habría que probarlo, pero no me gusta mucho. Y nos han añadido también otro aquí, a NECA, que es el Desteñir, que aumenta la tasa de crítico con 4 piezas en un 15%, y cuando los PS del objetivo son inferiores al 50%, añades 50% de daño crítico pues al personaje que lo lleva. Bueno, para finiquitar algo, tampoco me gusta mucho, porque aquí tenemos el pedazo de set, este que cuando te desplazas, te da robo de vida y encima te aumenta el daño crítico. O sea, este aumenta mucho más el daño crítico que este. Bueno, ya os digo, es todo probarlo, pero son sets muy difíciles de conseguir porque ahora es un set más a todos los que ya estaban en cada boss y encima salen los 4 sets que salían en Altar Antiguo. O sea, te pueden salir 7 sets por cada boss. Es complicadísimo conseguir las piezas. Esto está pensado para quemar diamantes a saco. O sea, la empresa quiere que quememos diamantes a montón. Y a colación del equipamiento, vamos a ver que han implementado pues una función para tener múltiples equipos o presets guardadas para un personaje, ¿vale? Aquí nos vamos a equipo y aquí han añadido, aquí abajito, carga de equipo. Ahora tenemos puesto este equipo, ¿no? Y por defecto, aquí lo tiene, equipo actual. Podríamos aquí darle a uno nuevo, configurarlo, se quedaría guardado. Por ejemplo, voy a poner lo que sea. O sea, vamos a poner cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a poner esto. A ver, vamos a poner las cosas. No sé cómo ponerlo.
Flow, hola, amigo. ¿Por qué no se pone? No se pone. Esto... Aquí tenemos... Houston, tenemos un problema. Ah, bueno, perdón. Vestimos aquí... Ay, Dios, qué tonto. Hay que darle al botón de vestir, ¿eh, chicos? Bueno, armadura, vestimos aquí. Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí abajo vas eligiendo, ¿no? Uno por uno. Entonces... vendríamos al casco. Vamos a poner cualquier cosa, chicos, para que lo veáis. Entonces, esto es. ¿Vale? Le daríamos a guardar. Nos vamos atrás. Y entonces tenemos este, ¿vale? Y este. ¿Ok? Lo podemos abajo editar, como podéis ver. Y para usarlo, le damos a guardar. Confirmamos. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Lo malo de esto... Que los objetos que no estás usando en este momento se vuelven al inventario. Entonces, si se los equipas a otro personaje, cuando cargas la preset, se lo quitarías al otro personaje. No me gusta mucho. Estaría bueno que se quedasen siempre en el héroe, puestos ya, de por sí. Además, si queréis usar equipo que tenéis en una preset y queréis usar el mismo equipo, o sea, alguna pieza, en la segunda preset, tendréis que quitarlo de la primera para que estuviese en el inventario y ponerlo otra vez. Bueno, es un poco tedioso, pero bueno, va a ayudar bastante. Yo no creo que sea mucho de usar esto, porque, total, por arañar unos poquitos puntos en algún boss o en alguna cosa, no me voy a complicar la vida. Pero es calidad de vida que nos añaden, ¿de acuerdo? Y poquito más tenemos que ver por aquí. Porque nos dijeron también que nos habían puesto O sea, habían modificado un poquito en Deca lo que era una de sus habilidades, pero no lo podemos ver. Porque está hoy cerrado. ¿Y qué más nos habían dicho que nos iban a poner, muchachos? Ya estaría. Ya estaría esto. Tenemos todo revisado. Ya os digo, traeremos en un futuro el comandante haciéndole una pequeña revisión. Todos esos equipos también habrá que ver qué podemos hacer con ellos. Y en un principio tenemos la actualización hecha. ¡Ay! Qué poco me gusta, chicos. En serio, qué poco me gusta lo que han hecho con... la torre gigante, no me gusta nada, este mutagen aquí es muy feo, chicos, es muy feo, pero bueno, pues les quieren ganar dinerito, los desarrolladores quieren ganar pastita, y esto es una manera, ¿no? Hay que, cada vez que la saquen, pues son 300 tarjetas para el que quiera, pues eso, súper evolucionar a sus personajes y tenerlos súper top, o sea que igual toca invertir para seguir manteniendo un nivel competitivo alto. Y hasta aquí la actualización, chicos, la revisión que hemos hecho. Me gusta bastante, a excepción de lo que os he comentado ya mil veces en este vídeo, ese mutagen que han puesto ahí. El resto, los equipos bien, o sea, la equipación bien, lo del héroe pues también bien para cambiarle los equipos, todo bastante amigable. Ya me despido, chicos, porque me voy, he hecho este vídeo bastante rápido, me voy al monte... Porque como buen valenciano con perros, cuando empiezan los petardos, pues los perros se ponen fatal y el valenciano se tiene que ir y no disfrutar las fallas. Hay que irse al monte. Entonces me voy a ir al monte, me vais a ver. Yo seguiré haciendo vídeos, pero me vais a ver, pues, en algunos vídeos lo habéis visto, en mi cuarto de allí, de la caseta del monte, que no, lamentablemente no se escucha tan bien porque este está insonorizado, no reverbera y allí pues no tenemos esa calidad y no está tan bonito, pero bueno, el tío Semia seguirá trayendo contenido, obviamente, porque me encanta compartir este juego con todos vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nada, ya me despido recordándoos que seáis muy felices, que cuidéis a vuestras familias, muchos besos, chao, chao.